O sea, ahí está. Listo. Cabrilla. Es chica, sí. ¡Ay, weón! Estaba buscando la traba, está loca. Ahí viene. Viene. Está buena. ¿Queréis pesarla? O sea, no le da el kilo. Ya. Pero está como casi una oportunidad de seguir. Sí, no, hacia. Ah, la agüita. Para la casita. Me clavó la espina del opérculo. ¿Otro bonito? Ahí está. Voy a... Más peleadores. Buen día, son las 8:20. Acá adelante tenemos a Gonzalo Salazar. Estábamos en el primer spot. Capturamos varias cositas. Hicimos varias devoluciones, como pudieron ver en el video. Y ahora nos vamos a cambiar a otro lugar. Bueno, el viento amainó un poquito. Está saliendo un poco el sol. La actividad está bien buena en la mañana, pero ahí fue cambiando un poco. Vamos a ver si un poquito más allá tenemos algún pique. O no sé, igual ahí vamos a ver qué anda. Así que nos vamos. Hay algunos que no alcanzan a quedar abajo, entonces las gaviotas vienen y se lo comen y después dejan las carcasas acá. Ahí se lo comen, ahí saben dónde romperlo. Sí, los dan vuelta y acá en esta parte donde está la linterna Aristóteles, que es la parte de la boca, se la sacan y se comen todas las gónadas adentro. Allá me encontré un culé como de estilo y algo. Y la weá como...
¿Cachai que los ponentes se me rompen la boca cuando los tenías que no me agarrar? Yo pensé que era una cabrilla sencilla, porque me agarró al fondo. Y la weá se resultó. Y me había agarrado con el primero. Con el primero que tuve. Vamos. No se tiró uno. No sé si fue traba. Pique. Pégale una enganchada por si acaso. Para que no se te suelte como a mí. Ahora lo que sí te recomiendo es apretarle un poquito porque estas huevas se encuevan. Espera, ¿se te huevó? Sí. Suéltale el pick up y deja que salga. Ya. Ya. Dale, no sé, unos 30 segundos. 15 segundos más o menos. Y después enrolla y levanta a ver si la podéis levantar. Concha, ya, pero ahí tengo. Chiquitita, está la cabrillita. Pero abre la boca. Revolución. Ahí se nota lo abrupto que es porque es súper negro ahí y después se pone trapo. Claro, como una pared ahí. Sí, es una pared. A la isla Santa María. Oh, mortal. Vamos a pescar como Guido. Ay, verdad, como Guido. En ese. Es muy vertical. Al oído. Ahí cayó. Ah, bueno. Bueno, vamos, yo creo. Para atrás, incluso para lanzar. Ya se la pilló, ¿no? Sí, ahora está bajando. Yo creo que es por eso mismo que estaba más fácil pegarse con los güiros.
Nos fuimos. El viento no apañó para nada. Mira, y acá hay una cueva. No, ese de ahí es una cueva, ese de ahí es cueva. Ah, claro, ahí se nota. Como un hoyo. El otro sería ver más para allá. Sepo. Sepo que los pelágicos. Claro, cualquier hora mientras haya carnada. Mira. Nos quería comer. Bueno, un chungungo. Hemos avistado un chungungo. Sí, ahí está. Hola, buenas, acá estamos. Yo estoy descansando, el Gonzalo está allá con la otra ligera, a ver si captura algo. Estamos como en una zona bien protegida, hace forma, hay una entrada de agua por ahí y que luego sale por ahí. Estos lugares son muy bonitos, hace rato que no había venido a pescar, entonces eso. Yo cacho que un lance va ahí y era. Otra, ojalá. Ya, ya. Sí, sí, mira, mira. Oh, ¿qué hueá será? Atento. Una cabrilla. Con UL. Con UL. Oye, pero con toque. Que picara. Sí. Viste, te dije que esa era. Sí, esta hora es raro que tiene. Los colores son muy bonitos. Es como una gota, loco. Sí, ¿no? Y mira la letra, los colores que tiene acá, como que ahí se la cagó. Y el resto del casco es como que rayado. Sí. Y la parte del opérculo. Este también tiene como la. Sí. Y la parte del opérculo es súper naranjo. Como un naranjo oxidado así. Sí, no está bien. Y con pintitas también. Son bien bonitas estas weas. Sí, están bonitas, de evolución. Pisé una piedra culiada y hice pa. Pisé esta, una de estas piedras y hice así. ¡Wow! No te gusta porque